Mi nombre es Raúl Cotone, hace que hago fotografía desde la década del 70. Hice fotografía en forma profesional, hago docencia de fotografía, pero fundamentalmente creo que, digamos, me expreso a través de la fotografía es parte de mi vida. Una vez que fui a llevar mis trabajos a Italia, me robaron mi cámara fotográfica, una Leica, y pasé por un hondo periodo de bajón anímico. Y en un momento saltó, digamos, de hacer un trabajo de fotografías que llamé Identidad, que originalmente lo hice sin cámara fotográfica, y que lo hice, digamos, con radiografías, con tomografías mías, digamos, y a partir de ahí armé un relato, digamos, de una documentación, en todo caso, de una documentación interior. Tenía una hija viviendo en España en ese momento y, digamos, por un problema de salud tenía que viajar a convencerlos que vinieran para la Argentina. Y bueno, cuando iba en el vuelo, digamos, para allá, me empezaron a aparecer segundos y terceros planos de mis fotografías, digamos, cosas de que no, digamos, que no estaban, digamos, a la primera vista de la imagen, y me empezaron a aparecer, me quedó la inquietud, y bueno, después con el tiempo, bajón anímico y, digamos, y con esas imágenes, hice un trabajo que se llama Silencio, Melancolías y otros fantasmas. Yo hago lo que tengo ganas de hacer. Uno tira ideas, y después las cosas salen o no salen. Me pasa que después de los trabajos, digamos, siempre queda lo que creo que se llama el síndrome del nido vacío, ¿sí? Lo cual hay que, digamos, hay que recomponerlo, digamos, es lógico. En algún momento me pasaba porque yo presentaba un trabajo y llegaba a la conclusión que nadie había muerto ante mis fotos, ¿sí? Entonces parecía que todo lo que uno había hecho era nada, bueno, creo que todo eso tiene que ver con los distintos procesos de maduración que uno va teniendo. No hay mejores formas de aproximarse a la fotografía. Uno se aproxima de donde puede, de donde está. Uno se aproxima desde los zapatos. A medida que pasa el tiempo, digamos, con lo único que me queda es tratar de decir, bueno, por lo menos me divierto, hago lo que quiero, tengo la constancia de hacerlo. Para mí es una necesidad diaria tener una comunicación con la fotografía. De hecho, pese a los años, sigo dando clase porque me interesa comunicarme con la gente joven, y bueno, tratar de alguna manera de poder transmitir, digamos, la experiencia. En realidad ya no, si lo que hago no es fotografía, tampoco me importa más. La fotografía es un medio como es cualquier otro medio. Digo, uso la cámara porque es el juego que mejor juego y el que más me gusta, pero a lo mejor si pudiera escribir, o, digamos, en una época soñé con ser cineasta también y pude hacer algunas cosas. Digamos, yo me siento bien haciendo lo que hago. Después,
si soy fotógrafo, bueno, soy fotógrafo, sí. A ver, solamente me gustaría ser Raúl Cotone. Después lo demás es todo pasajero.